Me llamo Emilio Bouza Santiago, tengo 73 años y trabajo en hospitales desde los 18. No he hecho otra cosa realmente en mi vida. Soy catedrático emérito de la Universidad Complutense. He sido fundador de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y desde el 84 hasta mi jubilación he sido jefe de servicio de microbiología y enfermedades infecciosas del Hospital Gregorio Marañón. Sigo trabajando en ese servicio en calidad de emérito asistencial de la Comunidad de Madrid y lo que quería antes de nada es darle las gracias por la distinción que supone para cualquier persona el que ustedes me distingan considerando mi opinión como potencialmente útil para las deliberaciones que haga la Cámara. Entiendo que de las muchas cosas que se pueden hablar en sanidad, lo que ustedes piden de mí es que hable de lo más reciente, de la infección por SARS tipo 2 de coronavirus y de las consecuencias que esto ha tenido para el sistema sanitario. Y yo les he hecho una presentación por escrito, pero he dividido mis reflexiones en tres bloques. Lo que yo considero que son deficiencias estructurales del sistema. Se me han ocurrido 10 puntos, sobrarán o faltarán algunos. Un segundo bloque con otros 10 puntos de lo que yo creo que son los aspectos negativos, los errores que a mi juicio hemos cometido durante la pandemia, y un tercer bloque con otros 10 pensamientos de, hombre, las conclusiones y las derivadas positivas que siempre salen de toda crisis y que entiendo que estamos aquí para sugerir soluciones y no para lamentarnos de lo que ha ocurrido. Al final de esos tres bloques se encontrarán en su documento una serie de pequeños comentarios que no son otra cosa que las revisiones de la bibliografía que yo semanalmente he ido entregando desde enero a mis compañeros jóvenes del hospital para hacerles la lectura de lo que surgía más fácil. Les he hecho una especie de newsletter y me ha parecido que podría ser interesante para ustedes tener eso, ver la aportación esencial de cada artículo y tener la referencia correspondiente. De manera que el volumen de las páginas no es el de mi intervención, es el de esas conclusiones. Así que, sin más, si me lo permiten, paso a listarles lo que considero algunas deficiencias de base de nuestro sistema sanitario en este momento. Mi primera reflexión es, llevo más de 40 años trabajando en un hospital. He trabajado en la clínica Puerta de Hierro, he trabajado en el Hospital de la Universidad de California, he trabajado en el Ramón y Cajal y he terminado mi carrera profesional en el Gregorio Marañón. En ninguno de esos hospitales se me ha sometido nunca a participar en un gran plan de emergencias. Nunca he vivido que nadie me haya dicho tenemos que practicar este plan de emergencias. No dudo que existen en cajones planes de emergencias, pero reales, existentes, y no me refiero solo a catástrofes causadas por la infección. Las hay causadas por agentes químicos, físicos, terroristas, lo que queramos. El segundo aspecto que me parece estructuralmente deficitario de nuestro sistema es que está muy compartimentalizado. Si ustedes toman la medicina primaria o la de familia, los hospitales, la salud pública, la epidemiología, la sanidad exterior, la sanidad militar, son demasiado mundos independientes y el flujo de información entre ellos a mi juicio es deficiente. Durante años, y ese es mi tercer punto, se ha minimizado la importancia de especialidades como la microbiología y las enfermedades infecciosas. Decía una de sus señorías hace un momento que en parte por la expresión de una persona muy querida y respetada y más en mi hospital, don Gregorio Marañón, al que en los últimos años de su vida alguien le preguntó ¿qué cree usted que van a causar esto de los antibióticos? Dijo, va a revolucionar la patología médica y van a desaparecer algunas especialidades. ¿Como cuáles, don Gregorio? Como las enfermedades infecciosas. Todo sabio mete la pata una o más veces en su vida y don Gregorio seguro que esto hoy lo lamentaría. Muchos hospitales de España no tienen servicio de microbiología.
y han de referir las muestras a laboratorios centrales, muy a menudo alejados de los hospitales, que convierten ya una técnica rápida en una técnica lenta por razón del espacio, y que esto en los últimos años ha impedido muchas veces el contacto directo entre facultativos. La externalización de la microbiología, a mi juicio, ha sido un profundo error. La especialidad de enfermedades infecciosas, de cuyo primer proyecto, llamado entonces acreditación en enfermedades infecciosas, soy autor, sigue más de 40 años después sin ser aprobada en nuestro país. Quinto, no conozco un plan de bioterrorismo eficiente. Como jefe de un servicio de microbiología, en mis 40 años de jefatura de un gran hospital de Madrid, nunca he tenido una discusión sobre bioterrorismo, sobre qué hay que hacer, sobre qué técnicas, sobre con quién. No dudo que existe ese plan y que alguien lo habrá escrito. No es un plan realista en este país. Los planes docentes de las especialidades están muy excesivamente confinados a las especialidades y marginan mucho la formación en aspectos que debieran de ser comunes. No es fácil ni siquiera en este momento formar equipos multidisciplinares en un hospital. Y hemos comprobado, por ejemplo, en esta crisis, que son muy pocos los médicos que saben intubar pacientes. Lo saben los intensivistas y los anestesistas, pero intubar a pacientes, pues nadie nos ha reentrenado. Yo lo he hecho unas cuantas veces en mi vida, pero los últimos 10 años ninguna. Por tanto, creo que hay que modificar los planes docentes, luego comentaré. La coordinación y el trabajo conjunto entre médicos y enfermeras, que surge de modo natural entre ambos colectivos, ha venido siendo dificultado por intereses gremiales malentendidos en estas últimas décadas. Octavo, la selección de profesionales para el sistema sanitario, bajo la apariencia de una enorme transparencia, se ha deteriorado, postergando las competencias profesionales a las de otro tipo. Los profesionales ven mermada su independencia profesional con situaciones de temporalidad en el empleo y precariedad, en las que la Administración del Estado da el peor de los ejemplos. La fragmentación del sistema sanitario en distintas autonomías hace muy poco atractivo el flujo entre profesionales que antes enriquecía los hospitales del país. Y, finalmente, las ayudas a la investigación se han burocratizado tanto que hacen la investigación extraordinariamente poco atractiva para los jóvenes. Hoy sigue valiendo la frase, me parece que era de don Severo, que investigar en España sigue siendo un calvario. Estas serían un poco 10 ideas que quería poner encima de la mesa. Ustedes querrían escuchar algunas más específicas de esta pandemia. Primer aspecto, primer punto. Hemos aceptado que se trataba de un brote de coronavirus parecido a los anteriores y que iba a comportarse como los anteriores. Hemos pensado que se limitaría a China y que impactaría muy poco en países occidentales. No sé si eso lo ha pensado todo el mundo, pero casi todo el mundo. Y desde luego todo el mundo que conozco en España. De manera que ese es un mea culpa que todos como miembros del sistema sanitario creo que debemos de entonar. La estrategia nacional es una estrategia tomada de la experiencia ébola. Hay pocos casos, van a ser muy localizados, se pueden tratar en un solo centro. Se asume que estos problemas no se expanden y se confinan. Hemos sobrevalorado nuestra capacidad de confinar un brote. En febrero se nos dio la orden de que cualquier paciente que pudiera venir se mandasen las muestras al Centro de Salud Carlos III. Afortunadamente, la Comunidad de Madrid no creyó en esto, llamó a sus microbiólogos y nos entrenamos 4 grandes hospitales en hacer test de PCR de tal forma que a finales de febrero estaban listas y pudimos afrontar el aluvión que se venía encima.
Desde que el virus apareció en Italia y ya con evidencia de transmisión de persona a persona, en mi opinión hemos perdido un tiempo precioso, no inferior a 10 días, en reaccionar adecuadamente en España. En mi institución, y lo conozco muy bien porque estoy escribiendo este artículo, el primer paciente con COVID se diagnosticó, ingresó en el hospital el 1 de marzo. El día 10 había 100 pacientes con ese diagnóstico en mi hospital. De esos 100 pacientes, eso estaba ocurriendo en cualquier otro hospital grande de España, de esos 100 pacientes fallecieron 23. Cuando he mirado qué les pasaba a los 23, 20 de los fallecidos tenían más de 75 años y los 3 que tenían menos tenían gravísimas enfermedades de base. Cáncer metastásico terminal, leucemia, enfermedad de síndrome de Cushing, etcétera. De manera que esto ha afectado de una forma particularmente grave, y lo saben ustedes, a los pacientes mayores o muy mayores. Hemos sufrido las deficiencias en el aprovisionamiento de material, no solo de equipos de protección individual, también de reactivos de laboratorio, pese, en la experiencia ya mía profesional, los esfuerzos enormes de la Comunidad de Madrid en proporcionarnos esos reactivos en el laboratorio y esos materiales que, con limitaciones y apuros, no han faltado nunca en nuestro centro. La epidemia ha puesto de manifiesto que la formación de muchos especialistas, ya lo he dicho antes, es demasiado estrecha y que en áreas como los cuidados críticos, que deberían de ser de dominio general para más especialistas. Había muchos cirujanos que no podían echar una mano en intensivos porque ellos tampoco sabían intubar. Los servicios de microbiología de la mayor parte de los hospitales españoles o no existen o no tienen un régimen de 24 horas, 7 días a la semana. En ellos se escatiman las técnicas más vanguardistas, confundiéndose con frecuencia por los gestores locales el precio de los reactivos con el coste de los procesos. Estamos todo el día peleando para tener técnicas rápidas. Las técnicas rápidas ahorran dinero, cuestan un poquito más, pero ahorran dinero en la partida. Pero como la partida es de cada hospital y el mérito está en ahorrar, pues los recursos no están disponibles. La epidemia ha puesto de manifiesto la falta de los adecuados servicios en las residencias de ancianos. En este momento me encuentro haciendo el estudio de las residencias de ancianos del área Marañón. He asistido físicamente ya a unas 10 residencias. Tenemos datos de más de 2.000 ancianos y de sus empleados y hemos podido vivir muy directamente el problema. Desde que me jubilé he puesto en marcha un proyecto que se llama el proyecto Senex, que consiste en tener un contacto de infectólogos con los geriatras para dar una mejor asistencia en la infección. Es decir, no trabajamos con los geriatras desde la epidemia, trabajamos muy especialmente desde hace unos años con ellos. Finalmente, muchos de los servicios destinados a coordinar la investigación no han sido capaces de reaccionar adecuadamente, siendo capaces de hacer protocolos que nos permitieran hacer ensayos clínicos rápidamente, como han hecho otros países, y dar respuestas más rápidas. Me dirán ustedes qué visión tan negativa. Bueno, un gallego tampoco les tiene que sorprender absolutamente nada, pero tengo una positiva, y la positiva he tratado de plasmarla también en 10 puntos. ¿Qué cosas creo yo que debemos utilizar de lo aprendido? Uno, la capacidad de entrega del personal sanitario ante esta crisis, yo creo que no necesita ser recalcado. Todo el mundo, que lo he vivido de cerca, ha dado lo mejor de sí mismo y sin medida alguna. Yo desde esta crisis tengo mucho mejor opinión de mis compañeros médicos jóvenes. Me ha impresionado la entrega de ellos, han luchado con absoluto desprecio por la seguridad personal, como decía Hugh Thomas en el comienzo de la Guerra Civil Española. El sentimiento de la unidad en el mundo sanitario yo creo que debe ser potenciado e independizado de intereses espurios. Yo nunca he visto llevarse mejor a la gente en el hospital y menos conflictos interpersonales que durante esta crisis. No he presenciado ninguno. Pronto empezarán.
pero no he presenciado ninguno. Los hospitales han respondido con una capacidad de redactación magnífica. Se han multiplicado de la noche a la mañana las camas y las plazas en UBI. Sería bueno que esto no se dejase a la improvisación y quedase plasmado en planes de contingencia ya establecidos. Si hemos hecho tubos para aportar oxígeno a la biblioteca del Gregorio Marañón, que se ha convertido en una UBI, volvamos a convertirla en una biblioteca, pero dejemos los tubos y dejemos el lugar. Está claro que estamos expuestos a crisis de gran dimensión que ocurren en cualquier parte del mundo, de causa natural o provocada. No hay, se viene diciendo hace muchos años, pero no nos lo hemos creído, no hay enfermedades locales. Es necesario dotarse, por tanto, de un gran centro nacional, coordinador de emergencias, o reformar claramente los existentes. Cuatro, no podemos seguir dependiendo como nación de un solo proveedor de bienes de consumo sanitario. Es vergonzoso lo que hemos visto. Es necesario potenciar la industria propia. No es posible que no haya más que un proveedor mundial de mascarillas. Esto, ¿a quién se le ocurre? Pero lo hemos vivido. El sistema de formación de especialidades médicas tiene que ser, a mi juicio, revisado a favor de una formación en temas básicos más común y de más amplitud. Y, por tanto, quizá renunciar un poquito a la superespecialización en base a la generalización de algunos conocimientos que se consideren estructurales. Y las universidades no deben de ser ajenas en sus planes de formación de graduados a hacer las modificaciones curriculares que todo esto sugiere. Menos información ultraespecífica, más formación básica y entrenamiento básico común a todos. El Estado no puede tener a miles de profesionales sanitarios necesarios, por otra parte, en su empleo y en la precariedad laboral. Tengo muchos compañeros con 50 años, magníficos microbiólogos, que nunca han tenido un contrato permanente y fijo. Y alguno puede llegar a jubilarse en esa situación. La telemedicina ha demostrado particularmente en esta crisis que necesita ser incorporada plenamente a nuestro sistema de salud y que el sistema tiene que reorganizarse con esta herramienta. Hace unos años monté un sistema de telemedicina para asesoría desde que me jubilé en patología infecciosa a facultativos que lo necesitan. En esta crisis una de mis actividades ha sido hacer un seguimiento telefónico y telemático a mis compañeros infectados del Hospital Gregorio Marañón en unos momentos en que se encontraban sin asistencia, enfermos y en casa. Para que se den una idea, 8.200 empleados en el Gregorio Marañón, 1.088 pacientes seguidos en mi consulta. Se ha infectado uno de cada ocho, y les hemos dado asistencia telemática. En un momento determinado, cuando no había posibilidad de ingresar a más gente, se mandaba a muchos pacientes en casa desde urgencias. No había forma de darles una cobertura. He asumido la policlínica telemática de los pacientes que se daban de alta. Hemos visto 800 pacientes con diagnóstico de COVID enviados a casa, sabiendo si se encuentran bien, si tienen que venir. Yo creo que la telemedicina tiene ya que incorporarse, sin ningún lugar a duda, a los planes de trabajo de los hospitales. Las residencias de ancianos tienen que tener, privadas o públicas, una conexión fluida y real, tanto con la medicina primaria como con la hospitalaria. Los conceptos de prevención de la infección hospitalaria existen muy escasamente en las residencias de ancianos. Lo que ya sabemos, cómo se hace la higiene de manos, cómo se previene una transmisión, cómo se cuida una sonda, yendo a visitar las residencias, no es un algo extendido. Este proyecto que estamos haciendo tiene un componente docente también, en la medida que podemos, pero nos damos cuenta que no es solo un problema de COVID. Lo que nosotros estamos haciendo, si luego tiene usted ese interés lo comento, pero es clasificar a los ancianos en su relación con COVID, saber si son activos, son ya pasivos, han pasado la enfermedad
o son, digamos, expuestos o naif, y hacer lo mismo con el personal sanitario y luego permitir que con eso se puedan estructurar los grupos en las residencias. Yo creo que tiene que haber una gran revolución de control de la infección en esto. De hecho, hace más de medio año nuestro grupo pidió un FIS, que era eso, una especie de estructura de consultoría sobre patología infecciosa para las residencias de ancianos de Madrid con instrucción. Todavía no nos han contestado. Y finalmente, el sistema de salud europeo y español tiene que incorporar al sistema, yo creo que a dos poblaciones de riesgo. No sé exactamente cómo, pero esas dos poblaciones son inmigrantes y turistas, en una idea de la prevención de algunas enfermedades de importación. Hasta aquí es la parte que he hecho de exposición y a partir de ahora estoy a su entera disposición.